A ver. No vi a qué escenario nos fuimos. No, ni yo. ¿A Poké? Ah, ok. Vamos a Poké, entonces. Tenemos a Toon con Yoshi, Chifliss, como dices, con su clásico Bowser Jr. Sí. A Zeta con Joker y a Neri con Isabel. Y vamos a empezar, pues, con la match. Tenemos ahí ya unos buenos trades. Sí, no, y también hay que tener cuidado, ¿no? O sea, también Bowser Jr. es un personaje bastante poco común. Así es. Pero definitivamente hay que respetarle sus uppers, ¿no? Porque puede ser upper a upper, igual como de 0 a 70, y casi todo es true. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, tratar de regresarle por abajo. Y de hecho eso es importante. Debes de tener conocimiento, pues, más o menos del match. Eso más que nada en singles. Sí. Pero, pues, en dobles y todo eso también... Pues también es necesario, sí, que conozcas el match, porque sí, dices, pero, ¿qué va a ser? Exacto, es un poquito más explosivo dobles, eso sí. Sí. Pero también hay que tener en cuenta las opciones. Oye, muy bien, Toon ahí ocupando el Yoshi Bomb para destruir el Lloyd. De... Y bastante bien, porque pues esa trampita sí te puede sacar ahí su porcentaje. Sí, ¿no? Y es lo como mencionaba hace rato que estaba casteando con Colt. Uh-huh. Entre Lloyd y Arsene parece que son 4 contra 2, ¿no? Entonces... Sí, prácticamente. Ok, ay, parry a forward smash, bastante bueno por parte de Neri. Gran parry por parte de Neri. Ok, Optil, pero contesta con un Nair Toon. Ok, Kang con un Down B. Backer va a ser suficiente para llevarse la primera stock de Z. Uy, y Neri se lo está Neri secuestrando. Neri gimpeando. Sí. Uy, lo gimpeará. Sí. Sí. Uy, Chifliss se baja. No sé si todavía podía ser Side B. No sé si ya se lo había gastado. Probablemente. De hecho, creo que puede hacer, o sea, varios. Entonces no estoy seguro de qué pasó ahí. No, igual fue un error, sí, de input, todo eso, ¿no? No, y yo la verdad tampoco estoy tan seguro. Insisto, un personaje muy poco común, ¿sí?, hoy en día en Smash. Sí, en este meta más que nada. Sobre todo, sí. Antes pues veíamos relativamente... Sí. A Bowser Jr. tenemos, por ejemplo, a Twig, pero uh-huh, pues hasta eso él lo dropeó también. Sí. Usó a DK, le gustó el Ding Dong y pues... ¿Cómo no? ¿A quién no le gustaba, sí, ese Ding Dong? Uy, Chips sigue recibiendo muchísimo daño en su última vida y Neri con 3 stocks todavía. Haciendo un gran trabajo el equipo amarillo. Ok, tenemos última stock por parte del equipo rojo. Uy, Chips se fue hasta abajo y sí llegó. Ok, ya, castigo muy bien. Zeta también ha estado castigando muy, muy bien las opciones de Yoshi, ¿no? De Toon. Y simplemente, sí, está cargando su Arsene. Uy, ok, Neri con un... ¿Ese fue Side B o fue Grab? Ah, ese es el Side B, ¿verdad? Uy. Bueno, no estoy seguro si sea Side B, pero bueno, la cañita, vamos a decir. Sí, decirle. No, la cañita es Side B. Hizo lo que voy. ¡Uy! Ok, intentó ese combo un poquito fancy, pero bueno, no perdía nada. Y es lo que necesitan, exacto. O sea, necesitan conseguir ese stock. ¡Uy! La bala casi se lo lleva. Y ya tenemos a Arsene listo. Precisamente, uy, pero bueno, un backthrow todavía no va a ser suficiente para acabar con ese stock, con la stock de, sí, Chifliss. Vos y un personaje también bastante pesado, ¿eh? Así es. Que no lo parezca. Que pues ya tiene bastante porcentaje. Sí, no, la verdad es que Chifliss le ha sacado todo el jugo, sí, posible a ese stock, ¿eh? Sí, sabe cómo llevarla. Pues tenemos esos jabs, ¿Zeta?, que son bastante, bastante fuertes. Tenemos un down tilt lamiendo a Joker. Ok, uy, intentó el jablock. El jablock, sí, exactamente. Muy bien por parte de Chifliss. Se adaptó bastante bien, ¿sí?, a ese déficit de un stock abajo. Sí, y le contesta con un backer. Vamos a ver si consigue el edgeguard, pero no consigue todavía nada. Situación un poco peligrosa para el equipo rojo, pero sí, bueno, están dando ahora la vuelta, ¿eh? Sí, lo quieren hacer y probablemente lo puedan hacer, ¿eh? Claro, si, claro. Si sacan a Z y Neri buscando de nuevo, cuidándose hoy. La Bombiux. Sí, peligroso ahí también porque... Ok, contesta con un Open, lo castiga. Muy bien la reacción por parte de Neri también. Oh, y se fue irá hasta con arriba. Eso, sí, sí, se fue. El Open de Chic. Y estuvo bastante bien, ¿eh? O sea, a pesar de que Neri se robó el stock de Chifliss bastante temprano ese segundo stock, uh-huh, se adaptaron bastante bien, ¿eh? Sí, entonces, sí, me quiero ver ese de segundo juego. Yo creo que va a estar mucho más parejo. Yo creo que sí. Se adaptaron realmente bastante bien. Bastante, bastante bien. Vamos a ver el counter pick. Un escenario grande, un escenario pequeño. ¿Tú qué opinas? Bueno, nos vamos a ir a Town and City. Okay. Realmente no sé quién le convenga más. Sí. Pero bueno, supongo que al equipo amarillo. No, al equipo rojo, perdón. Pues sí, se están apostando por ese counter pick porque algo saben que nosotros no, ¿no? Y bueno, no va a haber ningún cambio de personaje, nos vamos a ir con los mismos personajes. Sí. Nos vamos a ir a Town and City y veremos cómo, pues, cómo se resuelve esto. Uy, pero en Town and City también él tiene muchísima experiencia, lo he visto contrapicar incluso su equipo en Town and City. Vamos a ver. Sobre todo por la parte del manejo de las plataformas, Neri es muy muy bueno ocupando eso, ¿no? Las plataformas. Sí, es muy bueno porque cubres la plataforma principal con el Lloyd. Cubres muy bien las plataformas arriba con la cañita, entonces, uy, bien. Uy, bastante buen combo, sí, 51% de, sí, o sea, Opera Backer. No llevamos ni 15 segundos y ya tenemos un Arsene listo, ¿no? Así es.
Ok, intentando hacer un counter, pero Toon hace un buen edgeguard con Nair, lo mantiene a raya afuera del escenario. Contesta con otro Nair, bastante. Es bastante bueno ese movimiento de Yoshi. Bastante. Bastante. Sí. Uy, uy, ok, sí lo clava y sí se lo lleva. Excelente reacción por parte de Toon, ¿eh? Y sí, ¿eh? Y también bastante peligroso porque se pudo haber clavado a los dos, entonces hubiera sido una gran, gran victoria. Sí, sí claro, hubiera sido este un buen inicio, ¿no? Bastante, bastante. Que viene Nair buscando ese castigo a Chiflis. Oh, ok. Forward Smash va a ser suficiente para sacar la primera stock de Toon de este segundo juego. Down B. Y se lleva la primera stock también de Z. Y ahora el único que tiene las tres stocks es pues Chiflis. Mira el castigo. Uy, ¿tenía? No, sí, no. Y aparte está bien porque Nair la verdad es que mixea bastante bien ese 50-50, ¿no? Con tu DI. O te vas hacia arriba o te vas hacia enfrente, ¿no? Sí, no sabes realmente a dónde te va a tirar. Sí, y la verdad es que lo mixea bastante bien. Ok, Kai con Downer y con un Forward Air. Chiflis. Haciendo pues un buen porcentaje. Forward Tilt. Viene más. Un poquito más tranquilo el juego. Okay. Oh, buen castigo. Eric con Upper. Otro Upper. Y bueno, tenemos ahora a Arsene. Casi le rompen el escudo a Z. Peligrosos esos Lloyds. Es que, insisto, lo que me he dado cuenta muchas veces es que ocupa Lloyd no tanto para hacer daño combos. Uh-huh. Que sí lo hacen, Eric. La verdad es que es tremendo. Sí, he visto bastante. Ah, perdón. Sí. Ajá, pero muchas veces en dobles lo ocupa nada más como para ganar ese espacio, ¿no? Cubrir espacio, así es. Ay, qué buen castigo por parte de Z. Vio a Chiflis querer regresar y, pero bueno, la reacción muy buena. Y de hecho es muy bueno ese Lloyd porque puede ser, como lo va llevando un poquito lento, puede ser a Upper o puede ser a Cañita. A la caña hacia arriba, ¿no? Sí, que está mata durísimo. Bastante. Uh-huh. Pues, uf. Uy, no se fue, pensé que se había ido. Z, pero bueno, vamos a ver aquí. Ok, regresa al escenario, regresará, sí. Ah, sí, tenía todavía su salto. Su salto. Uy, Nerito también tenemos ahí una pequeña guerrilla entre proyectiles, el forward y los huevos. Entonces, intentando agarrarlo con la cañita, Neri, con esa stock. Ya tenemos números bastante rojos por parte de, pues, de todos. Uy, peligroso. Neri se había robado el cañonazo de. Ah, se lo llevó. De Bowser Jr. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esa bala en ese Smash sí mata. Sí. Y si te la regresa Gandelita, pues peor, ¿no? Sí. Ya ves que tiene multiplicador, me parece. Sí. Realmente no sé de cuánto, pero pues. Sí. No, pero sí. No más, más que el original, sí es más fuerte. Uy, ok, castiga up throw, pero no consigue ningún combo. Y Neri le contesta con un upper, me parece que fue. Chiflis tiene que aguantar ese stock si quieren sacar este juego. Poniendo Lloyd, ganando espacio. Ganaron forward smash, pero todavía no va a ser suficiente para acabar con la stock de Chiflis. Chiflis Joker muy paciente, exacto, sí. muy paciente. Sabiendo las opciones que tiene Joker ahí afuera del stage. Y las debilidades de su personaje. Ok. Cubriendo ahí el roll con ese Lloyd. Uy, Chiflis se va a ir hasta el otro lado, sí. Ok, interesante movilidad. Digo, no sé qué tan viable está que dejar a tu compañero. Uy, solo. ¡Uy, qué buena opción! Se stock. Oh, y sí, se va a ir con el forward air. Perfecto. Pues tenemos una partida más favorable para el equipo rojo. Uy, aquí se puede acabar. Entonces, pues es muy probable que veamos un juego 3. Un juego 3, vamos a ver aquí. Vamos a ver, Neri puede hacer la magia como usualmente lo hace. Sí. Pero lo está manteniendo muy a raya, ¿no? Está ganando espacio con ese Lloyd. Es Lloyd y uh-huh. tiene que saber cómo. ¡Uy! Castigando muy bien, ¿eh? La verdad es que. O sea, a pesar de la ventaja que tiene el equipo rojo. ¡Uy! Optro, sí, se va a morir. Sí, insisto, a pesar de la ventaja que tiene el equipo rojo, digo, el equipo azul. Y tenemos ahorita un 1-1. Backer, muy buen backer, espaciado. Tenemos ahí un Lloyd, lo destruye con el huevito. No. Ok, espaciando con forward air, backer. Uy, peligrosas ahí las opciones ahí. Uy, es que esas resorteras le están rompiendo el armor incluso a Yoshi. Y que es bastante fuerte esa resortera, ¿eh? Si te pega de cerca, te mata como mientras en más cerca 50. Exactamente, mientras más cerca estés de la resortera, más duro pega esa piedrita. Uy, buen día. Muy buen día ahí por parte de Neri. Otro upper. Y está gastado ese movimiento, vamos a ver. Uy, no. Uf. Tienen mucha paciencia los dos jugadores, respetándose ya mucho. ¿Sí? Cualquier error les puede costar el juego. Sí, prácticamente. Ese Fer pegando un Sour Spot, buscando el upper. Uf. Uy, el trade a favor de Neri. Muy pacientes los dos. Otra vez, uy. Absorbiendo el huevito. Canita. Oh, tenemos un forward air. Sí, va a ser suficiente. Y Neri sacó la magia, sacó ese match.
2-1. No, 2-0, ¿no? No. En el 2-1. Sí, pero sí, o sea, se van 2-0. Pero bueno, Neri incluso sacando la magia en ese 2-1. Pero lo bueno que se adaptaron más los jugadores, el ¿sí? equipo rojo, y vimos casi un juego 3. Casi un juego 3, pero bueno, Neri sacando toda esa magia con su canelita.